Yo ahorita con Luciano estoy haciendo maroma y teatro para poderlo meter a lo de las industrias Artex. Igual no es lo más correcto, pero es la única manera que yo veo para investigar cosas de Gastón. Lo único. ¿Qué no? ¡Ay, un hombre! ¡Shh! ¿Un hombre aquí? Roberto, bien. ¿Tú qué haces aquí? ¡Órale! ¡Ven! Escondida. Te estaba esperando, porque ¿sabes qué? No quiero que te vuelvas a agarrar a guamazos con Luciano, ¿okay? A ver, si recuerdas, él fue el que me pegó. Pues sí, porque me estaba defendiendo, porque tú me estás maltratando, bueno, ¿no? Bueno, entonces deja de perseguirme a la clínica. Te estaba persiguiendo a ti, Teo, iba por tu mamá. A ti ya te olvidé hace mucho. No se nota, ¿eh? ¿Sabes qué? La neta sí... Sí me lastimaste mucho. Pero si pude olvidar que mis papás me abandonaron y que me tutora un nudo a la cara, mucho más me puedo olvidar de ti. Pues esta vez es un poco diferente. ¿Pero me ves todos los días? Pues mejor. Así todos los días me doy cuenta que tú no eres la persona que quiero para mí. Bueno, ya vete, si no te van a cachar. No, 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 no. Ya, Miguel, espérate. Pues, ¿por qué no estás haciendo aquí? Miguel, ¿por qué no vas a cuidar a tu amiguito? Es una nenita. Y ella se va, no te preocupes. Sí, voy a volver. ¿Qué estás haciendo?
¿Qué te pasa? Aparte está esta cama extendida, ¿qué onda? ¿Cómo está extendida? Ay, gatita, ¿pero por qué tengo que ir yo, caray? ¿Por qué? Pues porque yo estoy castigada, Roberta. ¿Y eso desde cuándo tú? Desde ayer. Desde ayer me castigó Gastón porque me vio en el pasillo del cuarto de los hombres. ¡Picarona! ¡Uy! ¿Qué onda? Oye, no, yo estoy muy cansada. Yo estoy cansada y además tenemos día libre y no quiero. No, a ver, Roberta. ¿Qué? ¡Ah! Si yo no estuviera castigada, yo iría y lo sabes. Pero no puedo porque Gastón me está vigilando todo el tiempo. Y si vamos mañana. No, mañana no. ¿Por qué? Porque la junta es a las 8 en punto. Mañana no se puede. Ya, gatita, ven. ¿Ya entendiste el mapa? No quiero que te me pierdas. No le entiendo nada. A ver. Si te pierdes, déjame esa cochinada. Luján, estás loca. No. ¿Qué es eso? No, ahí están las industrias. ¿Qué es eso, muñequito de aquí? Ahí casi se le rompe la cabeza. A mí me van a romper la cabeza si tú no haces lo que tienes que hacer, gatita. Teo sí. ¿Teo no? ¿Teo sí o Teo no? ¿Teo? ¡Luján! ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le has llevado la ropa al mono? Sí, no, ahorita se la llevo. Lo que pasa es que antes te quería hacer una preguntita. ¿Qué? Oye, ¿dónde está Gastón? Digo, porque me había dicho que iba a estar aquí todo el tiempo vigilándote, ¿no? Pues este fue porque me dijo que me iba a poner unos ejercicios bien intensos. Ya sabes cómo se le ocurre eso. Entonces me dijo que iba a ir por eso. ¿Y qué? ¿Te los va a mandar telepáticamente o algo así o qué? ¿Por qué? Porque acabo de ver cómo se fue con su novia. Y por si no lo sabes, es Fátima. ¿En serio? ¡Sí! Es que mal gusto tiene la pobre. No seas cínica, gatita. Caray, ¿por qué me mientes? ¿Por qué me mientes, eh? ¿Sabes que me pones mal? ¿Por qué? Bueno, ay. ¿Qué pasa? Roberta, es que yo no quiero ir a llevarle la ropa a Luciano, no puedo ir. ¿Por qué? Pues porque... ¿Pasó algo? Sí. Luciano me besó. O sea, me besó así rapidito y me besó. ¡Qué bueno! Eso es excelente. Eso es lo que tú necesitabas. Está perfecto. Así te olvidas del baboso ese de... Teo. No, Roberta, yo no quiero andar con Luciano. ¿Pero por qué no? A la neta está bien bueno, papi. Roberta, es que eres como eres, siempre te fijas en eso. Yo no me quiero clavar, no quiero volverme a clavar con ningún chavo. ¿Entiendes eso? ¿Estás segura? Sí, de eso estoy segura. Ok, perfecto. Entonces la ropa se la llevas tú, ¿ok? Roberta. No tengo ganas de verlo. A ver, entiende. Por favor, dásela así la ropa, Es la única oportunidad que tienes de olvidarte del estúpido de Teo, ¿ok? Es que no, entiéndeme. Yo no puedo verlo, no quiero. A ver, Luján, ¿tienes 2 años? ¿No, verdad? Entonces ya no seas escuincla y ve a darle esas cosas a este güey. No sé si pueda verlo, Roberta. No sé si pueda detenerlo. A ver, total, sí sabes, ¿no? ¡Hola! ¡Hey, Tale! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Bien! ¿Qué onda? Bueno, todavía yo me estoy, ya no puedo más. ¿Me estás haciendo pipí? Voy a buscar algo, un lugar, un restaurante o algo, ¿ok? ¿Cómo? Bye. Es que ya no puedo más. ¡Adiós! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, qué buena onda. Me dijeron que fuiste tú y Roberta y unos cuates ahí a llevar juguetes y globos y toda la cosa. Qué chido. Sí. ¿Quién te contó o qué? Martín, pues el güey este que nos va a ayudar ahí, ¿te acuerdas? Ah, Octavio, un profesor de arte. Bueno, no importa. Aquí yo te traje la ropa para tu entrevista. Chido. Oye, muchas gracias. De nada. Si quieres, me hablas mañana para ver cómo te fue, ¿no? Ok. Oye, espérate. Pues, ¿qué? Es que quería hablar contigo. Ah, ¿cómo? Si es de lo de ayer, no quiero la verdad. A ver, no. Si es por lo de ayer, no hay bronca. O sea...